Una preguntita que nos vamos a hacer. Acerca de las intervenciones de la doctora. No. Sí. Bueno, más que una pregunta, es una reflexión, ¿no? Las mujeres siempre hemos sido, como digamos, más vulnerables, excepto en nuestro país. Por algo, las mujeres son las que tienen peor el conflicto. Somos cuerpos dóciles, como ella, un poco también, porque somos vulneradas. Y el hecho de que esas mujeres les ataque directamente al rostro tiene también un sentido completamente perverso, ¿vale? Y más connotaciones allí. Entonces, cuando yo las escucho a ustedes, el panorama que uno se hace, o sea, es terrible, porque eso es un síntoma de una sociedad que se enferma, de una sociedad basada sobre unos mecanismos patriarcales que son reproducidos en la casa, que son reproducidos en la educación, en la universidad, en la escuela. O sea, es una sociedad que debe cambiar sus valores, pero que no se cambien con el hecho de que ocultemos los cuchillos y los ácidos, no. De ahí no depende eso. Depende de una formación, de una toma de conciencia, de cambiar los roles. Bueno, que la niña con el rosa y el hombre con el azul. Entonces, yo me compro esas botas porque son de hombre. Y entonces, también vamos a las relaciones interpersonales. Entonces, hablamos sobre los micromachismos de los cuales habla Molino, ¿no? Esos comportamientos controladores que ponen de manifiesto a una sociedad netamente patriarcal. Y que se agregan incluso en las relaciones entre la pareja, pero también en las relaciones entre los profesionales. Tú vas a reuniones académicas y la mayoría son hombres. O sea, todavía existe muchísimas desigualdades en todos los campos y, por supuesto, esas conductas tan dañinas que se ven como el caso de esas mujeres. Son pocas, pero yo creo que todas las mujeres nos vemos reflejados ahí porque también somos víctimas de esta sociedad patriarcal que siempre nos está ocultando, que siempre nos está negando, que siempre nos está dejando sin voz. Y bueno, y luego cuando vemos un marco legal, vale, sí, hay que digamos, condenar, pero bueno, viene lo de atrás, pero bueno, lo metemos en la cárcel y cuando salga este hombre, ¿qué? No va a pasar absolutamente nada. Exacto. O sea, es como, claro, es como un pez que se muerde la cola. Es absolutamente un círculo. Y yo pienso que la base de esto es cambiar esos paradigmas, esos modelos sociales que desde la misma tarde estamos reproduciendo. Entonces, esa partita de cómo podemos hablar de una sociedad más justa, una sociedad donde las mujeres seamos individuos que tengamos la igualdad real, o sea, que estemos en un mismo nivel. Pero mientras tanto, yo lo que veo en este país, o sea, es una desigualdad total. Hace poco se hizo una ponencia sobre el espacio público aquí en Bogotá, y realmente, o sea, aquí las mujeres no tenemos ninguna garantía para salir del espacio público. Aquí, salir aquí en Bogotá es una cuestión de fe, como diría Borges con respecto a los colombianos, pues igual pasa. Yo desde que estoy aquí, por ejemplo, nunca he salido por la noche porque me da miedo, y todavía ando con el bolso cogido porque me da miedo. Además de que hay muchos abusadores en la calle, con lo cual puedes caer de allí porque se ha hecho una porquería absoluta. Entonces, o sea, en ningún ámbito tenemos unas plenas seguridades. Soy un poco pesimista, si ves que tú ves los datos de la violencia en este país, te das cuenta que es absolutamente perfecto todo lo que pasa. Pero mira, yo pienso que ahorita estamos en una posición muy interesante. Vamos a cumplir 25 años de la Constitución. Sí, y esa Constitución nos permitió construir planes de desarrollo, nos ha permitido construir todo esto. Nos toca acercarnos más al mundo de las decisiones y acercarnos de manera más consciente. No podemos hacerlo del avestruz, de meter la cabeza debajo de la tierra y construir un mundo allá debajo de la tierra. Y hacernos más conscientes. Son 25 años. Antes no se hablaba de políticas públicas. Antes aquí mandaba en un pueblo. Mandaba el alcalde y su primo el cura y su primo el juez, ¿sí? Ya vamos teniendo más herramientas como ciudadanos y ciudadanas. Yo creo que la invitación es a que nos apropiemos de eso
Y este tema de las violencias de las mujeres no es solamente un tema de las mujeres, es un tema de los hombres, de los colectivos de masculinidades no hegemónicas, ¿sí? O de las nuevas masculinidades, ¿sí? O del hecho de realmente ser masculino, ¿sí? Esa complementación en la convivencia, esa rotación de los roles y romper con toda esa tradición ortodoxa y una tradición tal vez enquilosada, rutinaria y pasada de moda, ¿sí? Donde realmente lo que se le ha hecho a los hombres es castrarles la posibilidad de expresar afecto y cariño a través de la crianza, ¿sí? No sabe la historia de la humanidad de lo que se han perdido, de poder tener esa relación afectiva, ¿sí? Esa relación afectiva con los hijos, con los padres, que a las mujeres nos fue permitida sin ningún límite, ¿sí? Ellos se han perdido de algo maravilloso, ¿sí? Ese rol de rotaciones, pues que también se vive aquí. Yo me imagino que muchos hombres que estudian una licenciatura lo sienten, lo viven. Ay, pero esa carrera, eso no es como para como muchas niñas. O psicología, o pedagogía, ¿cierto? Mientras que nosotros también desde la cotidianidad vayamos rompiendo con esas cosas, pues vamos avanzando. Si a un niño se le debe dejar jugar con muñecas, ay no, eso es malo, ¿por qué? ¿Malo por qué qué? ¿Dónde está lo malo? Y realmente revisarnos desde el ámbito privado hacia los prejuicios. Pero volviendo al tema de las políticas públicas, yo creo que ahorita tenemos más herramientas, y son herramientas cada vez más públicas, no son solamente de propiedad de los abogados, aunque los abogados ayudan mucho en esto, y creo que allí vamos avanzando, ¿sí? Y nos toca sentarnos en la tarea de no cansarnos, tener la experiencia y participar, participemos. Ahorita vienen cambios grandes para este país, esperemos que las cosas no sean nefastas. Yo pues no vine aquí a hacer proselitismo político ni mucho menos, pero porque no es muy bueno el panorama, ¿sí? Pero ellos son unos pocos, tienen el poder, pero nosotros tenemos la democracia y tenemos la capacidad de empezar a participar en esa construcción de lo que va a ser el plan de desarrollo. Y de acuerdo a eso pensar que lo que nos vayan a ofrecer es las territoriales, o sea, para los alcaldes locales, para los alcaldes distritales, los alcaldes de ciudades, los concejales, los ediles, que tengan coherencia. Miren, yo he visto gente prometer telesféricos. Vamos a poner un telesférico aquí desde la pedagógica hasta la quebrada la vieja. Y hay gente que se cree esas cosas. ¿Sí? Hay cosas que son posibles. Nosotros ya logramos la gratuidad en la educación en Bogotá, no en todo el país, la educación pública, ¿sí? Tenemos que empezar a pensar en cuáles son esas herramientas que nos van a brindar. Si la educación es pública, la educación privada y la educación pública es de calidad, son medidas con los mismos estándares, ¿qué es lo que está pasando? Y apropiarnos de eso realmente y exigirlo y participar. Creo que eso es lo que esa conciencia ciudadana es lo que más podemos hacer nosotros, ¿sí? La ciudad está pues tiene muchas cosas para mejorar, y en temas del espacio público yo creo que pues todas las alcaldías locales invirtieron el 40% de sus recursos en vías, andenes y parques. Yo los invito acá a cambiaduría de esos procesos en sus localidades. ¿Dónde está el 40% de...? Queremos verlo. ¿Dónde está el cronograma? ¿Cuál es el contratista? ¿Dónde están? Porque quedó por ley. Quedó por ley. Por normatividad distrital, perdón. ¿Sí? Quedó 40%. O sea, con el 40% del presupuesto de las alcaldías locales, más la plata del IDU, más las intervenciones de movilidad, ¿esta ciudad tiene que cambiar o no? Yo pensaría que sí. Entonces nos toca empezar a exigir, porque este es el momento de exigir, ¿sí? Y no cansarnos pues de eso realmente. Yo bueno. Quiero decir una pequeña... Bueno, pues en primer lugar felicitar los esfuerzos que han expresado ustedes sobre una situación que
realmente acongoja el alma, ¿no? Ver estas situaciones. No hay como derecho humano para que se llegue a esos grados de crueldad. Pero yo pensaría de pronto que debíamos, como estaba tratando de entender un poco la parte final, caminar no tanto hacia el efecto, sino hacia las causas. Y ver cómo pudiéramos ayudar, que es donde viene la tarea de la pedagogía, nuestra tarea, la tarea de todos los que estamos aquí, que es a través de la pedagogía comenzar a mejorar nuestra cultura, porque tenemos problemas muy graves en nuestra cultura. Entonces, ¿cómo comenzar a mejorarla, el esfuerzo? Porque sí, uno puede ver, bueno, que se van a tomar unas medidas de policía, que no se va a permitir que se venda el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, yo no sé qué cantidad de ácido, ¿no? Pero la gente que quiere hacer el daño, le queda muy fácil ir a un sitio de baterías, ¿no? Que hay por centenares, ¿no? Y hasta le regalan el líquido de la batería, ¿no? Ácido sulfúrico, y con eso va y hace el daño que quiera hacer. Y si no consigue el líquido de batería, pues se ingenia la cosa, ya no va a dañar físicamente el rostro de esa niña, sino para causarle la muerte, y le causa la muerte. Entonces, en nuestra cultura hay unas falencias gravísimas que ustedes ya tocaban, y la profesora también, me parece muy bien con su intervención, ha tocado. Y allí es donde viene el desafío central. ¿Cómo podemos ayudar desde nuestras aulas universitarias, desde nuestra casa, desde nuestra tarea como ciudadanos y ciudadanas? ¿Cómo podemos comenzar a tratar de ser un poco mejor como seres humanos? Y toca un punto que me pareció muy importante que tú tocaste al final, y que es en uno de los desafíos nuestros aquí en la universidad, que es el manejo de los conflictos. No hemos hecho pedagogía sobre el manejo de los conflictos. La universidad tiene un esfuerzo que yo lo coordino, que se llama Pedagogía de Paz y de los Conflictos, que precisamente llevamos a preguntarnos eso, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa en el conflicto, ¿no? ¿Por qué estamos en conflicto? Y es muy importante que todos los maestros y las maestras nos comprometamos en eso, en tratar de estudiar y conocer el conflicto, porque si logramos conocer el conflicto, yo creo que estamos dando un paso muy importante hacia adelante, porque ya podremos entender que en situaciones como, ya voy a terminar, como la que hemos anotado, hay casos donde como que la espoleta determinante, ¿no?, tiene que ver con situaciones de orden afectivos, de patologías, de situaciones enfermizas en lo afectivo, es decir, que tiene que ver con lo que ustedes conocen y manejan tanto, que es la psicología y que es la psiquiatría, y que merece un tratamiento especial, ¿no? En todo caso, pues, bienvenido esos estudios y esas preocupaciones. Yo las quiero felicitar de mi parte. Gracias. Agradecerles a la doctora Paola Bustos y a la doctora Marcela por su compañía y por compartirnos estos estudios y estos análisis que han tenido en relación al tema. Y pues dando como continuidad como a la actividad que teníamos programada para hoy,
Venimos entonces ya con las exposiciones de los estudiantes que participaron en el proyecto de prácticas de interculturalidad. Estos estudiantes estuvieron en las comunidades, en las regiones de Baupé-Mitú, en Huapi-Cauca y en Yopal Casanare. Pues la idea es que ellos nos cuenten su experiencia, nos cuenten pues, cuáles fueron sus expectativas, nos cuenten sus experiencias y sus expectativas en relación a esta práctica. Entonces, pues primero que todo, presentar al grupo coordinador de este proyecto, el proyecto de prácticas con comunidades en condiciones de alto riesgo. Pues tenemos al profesor John Barragán, está el profesor Hugo Marín, está el profesor Alex Martín, está la profesora Clara Chaparro, coordinadora del proyecto, el profesor Uriel Viveros, que hace parte del proyecto y que él está en las comunidades, está en una de las comunidades, él es coordinador de la normal Inmaculada en Guapo. Él también hace parte de nuestro proyecto y del grupo. Y pues Carmen Giraldo también, que pues también trabajamos en este espacio. Entonces, pues no siendo más, le vamos a dar como la palabra al profesor Uriel, que él nos va a hacer pues una pequeña, un pequeño informe pues de lo que se ha trabajado en este espacio de la Inmaculada. Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Bueno, para la Normal Superior La Inmaculada y la comunidad de Huapi, pues ha sido importante la relación que se tiene con la Universidad Pedagógica desde el proceso de las licenciaturas en educación infantil y el programa de prácticas pedagógicas en espacios de alto riesgo, que hoy se llama, ya cambió de nombre a Pedagogía de Paz. Es que cambió de nombre porque pues se vincularon otros proyectos, entonces por eso ustedes hoy vieron esta charla que era sobre derechos humanos, y como lo decía el profesor Alonso Ojeda, el programa también de Pedagogías de Paz hace parte de nuestro proyecto grande, entonces bueno. Por eso es... Entonces, desde allí la vinculación con la comunidad de Huapi. Específicamente, para la Normal, pues, como institución formadora de educadores, el que estos jóvenes tengan un tipo de desarrollo de prácticas pedagógicas en diferentes áreas, desde primaria hasta complementario, porque los chicos nos colaboran, ellos sus proyectos alternativos individualizados que llevan, además de la práctica que nosotros les asignamos en algunas áreas específicas en las cuales ellos tienen formación, ha sido pues de gran ayuda y de un diálogo de intercambios académicos con los docentes que llevan ya bastante tiempo en la práctica pedagógica. Más es un espacio de reflexión para los estudiantes también, que ellos hacen un proceso de fortalecimiento académico y pedagógico a la comunidad educativa. Hay algo que siempre nos ha llamado mucho la atención, es que estos jóvenes nos han revitalizado con algunos espacios que ya teníamos y que habíamos dejado de ir desarrollando, que son los clubes de, por lo menos el de lectura, el de matemática, el club de biología, que ese no lo teníamos y una de las chicas lo organizó, el de música del mundo, también otra de las jóvenes que estuvo. Fue algo de espacios que empezaron a generar procesos de interculturalización e inclusión al interior de la institución y que permitieron dar otro giro a las prácticas pedagógicas, desde luego, ¿no? Entonces, el mayor impacto pues que le vemos es ese tipo de intercambio, y pues nosotros poder ahí ayudarles a continuar su formación ya desde la práctica pedagógica en el aula, ¿no? Y que al menos conocen ya los muchachos más de
otra forma de enseñar en la en los espacios, digamos, pueblos rurales, porque Guapi pues es un municipio, pero más rural, si vamos al con estas definiciones estatales, es mucho más rural que para unas cosas, cuando reclamamos prestación de servicios, es más rural que urbano, pero cuando exigen a la administración municipal otras cosas, sí son urbanos, ¿no? O sea, cambia la esta dialógica intercomunicativa entre las comunidades y el Estado, que lo dejan a uno perplejo, igual que estas situaciones que acabamos de escuchar frente a la posibilidad de las cometer una, llevar a cabo una acción o no llevarla, y cómo manejar de otra manera los conflictos interpersonales, ¿no? Entonces, de esa misma manera, pues se viven espacios que nos han nutrido básicamente a los muchachos y nos han agradado mucho, y estamos a la expectativa y expectantes de que nos continúen prestando estos servicios con la buena acción de la Universidad Pedagógica Nacional. Bueno, ¿no? Que ahí ya se sale del círculo capitalino y empieza a ejercer otro tipo de acción nacional, ¿no? Uh-huh. Bueno, para todos, y muchas gracias, pues, y un saludo especial y afectuoso de la comunidad guapireña. Muchas gracias, José. Bueno. Muriel. Bueno, entonces ahora ya entrando en las experiencias, entonces invitamos a Laura y Jason. Ellos hicieron parte de, o estuvieron con comunidad campesina en Casanare y Yopal. O Yopal. Buenas tardes. Un saludo muy cordial para mis compañeros que hicimos la práctica, con los de Guapi, con los de Litú, y con mi compañera Laura Quintero, que hicimos esta práctica. Pues experiencias todas. De verdad que ir allá lo cambia, pero se va a dar una visión clara de cuando yo terminemos la presentación, de que cómo cambia la vida. El lugar de práctica se realizó en el departamento de Casanare, en Orocue, en una avenida que se llama Miralindo. El centro, el colegio era el centro educativo Miralindo, con las condiciones donde estábamos. Esa no es una imagen exacta donde estábamos. Esto es como el pueblo, pero nosotros estábamos en una vereda a 2 a 3 horas y media de ahí, en la sabana. Solo pasan buses de 3 y 7 y nada más. El que se queda ya se quedó. Eso es una imagen solo del pueblo, pero de la vereda no pudimos conseguir alguna imagen exacta porque no hay imagen. Y nosotros desafortunadamente no pudimos tomar una foto como del área porque es muy grande, es muy extenso. Entonces, esas son las condiciones que tiene el sitio donde fuimos. La práctica se realizó mediante una inmensa sabana alejada del centro de poblado. Es una zona completamente rural donde se encuentra evidencia, pocas viviendas, razón por la cual la institución cuenta con instalaciones que prestan un servicio de internado mixto. Allá la institución Miralindo tiene un internado, donde tiene pues, internado, y ya es como muy... Más bien es un favor que le hacen a la comunidad. ¿Por qué? Porque la alcaldía local prestaba el servicio y el apoyo para ellos, pero se han venido disminuyendo los recursos, que ya el colegio ha estado hasta asumiendo las responsabilidades de esa alimentación y de los servicios. Esas son algunas de las imágenes de la institución. Queda el kiosco, una parte de donde queda la escuela, el colegio. Esa era la antigua escuela que había en Miralindo antes, que se fundó en 1996 por un habitante de la vereda que quiso donar el terreno, pero ahorita actualmente están en conflictos por ese terreno, porque la persona que donó ese terreno lo sigue, era una señora, un señor de edad, entonces los hijos están reclamando ese terreno.
posiblemente levanten ese terreno porque eso le pertenece a él, pero con lo que he leído, por derecho tiene que dejar eso porque es algo para la educación y eso. Esa es alguna de las tiene una aula de informática, tiene un estadio bastante grande, el colegio sí cuenta con buena infraestructura, excelente, pero el restaurante también buenísimo, pero la comida malísima para los niños. Para ellos es, la comida es 2 cucharadas de arroz, una papa y medio huevo, ¿cierto? Y un pedacito de carne, si sobra, porque el negocio del profesor del rector es vender carne al mismo colegio. ¿Qué es el colegio? Ese colegio es un negocio. Allá fuimos a un negocio, allá no es un colegio, eso es un negocio que hay allá. ¿Listo? Nuestro centro de comunicaciones, que teníamos que nombrarlo como fuera. Teníamos que subir a un árbol de mango, hacíamos los turnos de llamada con la señorita, nos llamaban de Bogotá, pero porque nosotros hacíamos la llamada perdida y ellos nos devolvían la llamada, durábamos ahí, cuenten 2, 3 horas esperando, buscando señal, de todas las maneras posibles. Sufrimos mucho por eso porque tuvimos realmente muchísimos problemas por falta de comunicación, ya sea por internet o por vía telefónica. Ese fue un gran fracaso, especialmente mío, una vivencia propia que tuve por eso. Ella también sufrió muchísimo por eso. Esa fue la intervención pedagógica que hicimos. El proyecto que nosotros llevamos era un galpón para aplicar algunos principios de la estructura y de la estática. Y eso fue en algún boceto que hicimos. Lo hicimos un boceto con planos técnicos, con medidas, con acotaciones, con todo lo que se lleva un plano técnico y con las vistas, todo. No, lo hicimos basándolo a lo que el estudiante quería que hiciéramos, porque esa era la parte que llevábamos. Con ella nos sentábamos y hicimos eso. Llevar era una propuesta que ellos quisieran y estuvieran entusiasmados de hacerlo, porque para llegar allá a imponer lo que queríamos no se podía. Teníamos que adaptarnos al medio. Esa fue una preparación de la estructura. Hicimos el proyecto con sexto, séptimo y octavo. El rector negociante, se puede decir así porque ya estoy lejos de allá. porque ya se presentaron problemas. Allá es donde vamos a recalcar, donde allá los profesores tienen el negocio, sea económico, sea sexual, como lo quieran llamar, porque allá los profesores tienen sus propias mujeres del mismo colegio, entonces no hay necesidad. Entonces nosotros fuimos a una institución donde no había una previa visita allá, entonces nos chocamos al drama que es eso. Y ese fue el galpón que lo acabamos con sexto, ya finalizando la práctica, porque tocaba manipularlo de una manera que íbamos a la informática, que íbamos a jugar micro, que íbamos a pedir gaseosas, porque allá no contábamos con gaseosas, cada gaseosa valía 5.000, 6.000 pesos, y había una petrolera como a 1 kilómetro, entonces nosotros niños iban y pedíamos, nosotros pedíamos porque terriblemente, porque allá no había ni agua. La comunidad llanera es unas personas bastante toscas en lo que hacen, no aceptan que hay un profesor, que ahí es como un desaparecido, como un desconocido, alguien que los va a tratar, no sé de qué manera, pero nos tratan de una manera terrible. Entonces tuvimos que asumir todas esas cosas, pero igual no nos arrepentimos de haber ido, encantadísimos de haber ido. Bueno, algunas dificultades que tuvimos a la realización del galpón fue la falta de material, en donde nos tocó ir al monte a conseguir la madera y dirigirnos a Ecopetrol, que queda como a 15 minutos caminando, a ver si nos colaboraban con algo. Entonces las tejas son sacadas de Ecopetrol y le pedimos ayuda al colegio porque ellos tienen una venta de mojarras y lo hubieran podido sacar de ahí, pues, en los recursos.
y pues el rector se negó a colaborarnos con puntillas y con las cosas, pues las puntillas que utilizamos ahí fueron pues ya oxidadas y que encontramos por ahí, porque pues los muchachos sí están entusiasmados con el proyecto que llevamos. Otra actividad que realizamos fue una habilidad, en cuanto a habilidades manuales, pues ahí era evidente que los profesores no se enfocaban en que los chicos tuvieran un pensamiento creativo, y pues eso es importante en la manera de que los muchachos vayan desarrollando sus habilidades en la pedagogía, en sus estudios. Lo que los profesores hacían en las diferentes materias eran solamente limitarse a leer y a copiarlo de un libro. Nosotros pues tuvimos más contacto con los niños de sexto, séptimo y octavo, porque pues los profesores de cierta manera eran envidiosos, pues la mayoría de ellos ya llevan más de 5 años, entonces pues que llegue otra persona a cambiar como los límites que llevaban o los pensamientos que ellos llevan, pues se genera ahí como una parte de celos o envidia. Entonces pues ahí fueron algunos trabajos que realizaron los chicos, pero pues la mayoría fueron como muy cerrados, o sea, ninguno hizo algo que era para su edad. Otro fue una actividad de simetría, donde se quería que los muchachos supieran que alrededor de ellos también se podía contar con recursos, como son las hojas o diferentes recursos que uno como maestro puede utilizar, en donde los maestros de allá pues no utilizan nada, teniendo también recursos como un laboratorio y eso, que está bien dotado, los profesores pues se limitan a solo copiarlo en el libro. Otra actividad fue una actividad lúdica. En esta actividad yo realicé la actividad con los niños de tercero hacia abajo, en donde es muy evidente que todos los niños tienen cierto problema psicológico, pues primero porque están lejos de sus papás, y segundo la alimentación no es buena y los profesores tampoco les dan buen trato. Bueno, una actividad que hicimos también fue ornato y embellecimiento, en donde en un salón habían como 7... como 21 tarros de pintura, y pues los profesores nos decían que ninguno se comprometía, los profesores tampoco, pues ellos solo se limitan a ir a dictar las clases y no más. Entonces pues nosotros vimos pues los materiales y empezamos a trabajar con los muchachos en embellecer el colegio, porque pensamos que también es una forma pedagógica que uno llegue a un colegio o a un lugar que esté bonito. Bueno, ahí estamos trabajando en la pintura. Hicimos un mural también en el colegio. Pues cuando llegamos hicimos una actividad de integración. Allá hicimos varias, porque ellos están cansados de la rutina de los profesores, porque los profesores viven en la misma institución. Entonces para ellos es muy muy cansón lo mismo, la misma rutina de todos los días. Entonces son muy buenos cantantes, cantábamos música llanera, con ellos hicimos varios concursos, digamos a informática, niños de octavo no saben manejar todavía en un paquete de Office, lo trabajamos con ellos, los profesores solo es llevar, el profesor de informática simplemente era llevar al estudiante y ponerlos a jugar. Nada más, esas eran las clases de 2 o 3 horas y ya, se acaba la cuestión del trabajo en clase. Entonces trabajamos mucha integración, nos hicimos muy buenos amigos de ellos, e intentamos hacer muy buenos lazos de amistades con ellos. Ah, ya por último, que eso es importante, la profesora Carmen, que estuvo muy pendiente de nosotros, muy pendiente de nosotros, realmente la que estuvo en el proyecto, y con franqueza lo digo, fue la profesora Carmen y el profesor Hugo, se convirtieron en una parte muy fundamental de nosotros en este proyecto, e inclusive después de haber terminado el proyecto, ellos fueron los que estuvieron con nosotros. Y la profesora Carmen gestionó cuando fue unas 11 para todo el colegio, pedimos para una jornada, inicialmente pedimos 400 refrigerios,
para una semana, pero usted sabe que Ecopetrol no tiene plata, entonces solo nos pudo dar la facilidad de un solo día, de unas 11. Entonces, antes de venirnos, el día antes de venirnos, nosotros hicimos una integración, le dimos refrigerios a todos los niños, tuvieron refrigerio, quedaron muy, muy agradecidos. Inclusive, el día que nos vinimos, le mandaron muchísimas gracias a la profesora Carmen, que era muy linda, que levantó la clase de educación física. Entonces, muy agradecidos nosotros con estos dos profesores que estuvieron. Realmente fueron profesores y amigos en esos momentos, e inclusive acá. Muchas gracias, profesores. De pronto, contextualizando un poquito, Yopal es una de las regiones que pues hemos ido solo una vez. Como dicen ellos, las condiciones en que están los niños allá, o sea, por lo que vale la pena ir a estas regiones, efectivamente es porque los niños lo necesitan. Estas instituciones, pues debido a las condiciones pues geográficas, están ubicadas cerca a estas empresas petroleras, y pues son instituciones en donde llegan mucho recurso. O sea, son instituciones donde los salones, la mayoría de salones tienen tableros electrónicos, tienen toda la tecnología pues de punta allí, porque se hace gestión, o más bien las empresas donan. Pero desafortunadamente los maestros no están preparados para trabajar estos recursos, y son materiales que se dejan dañar, son materiales que son subutilizados, y pues las instalaciones son instalaciones muy buenas. Pero desafortunadamente la gestión de los maestros, pues cabe decirlo, no es muy buena en ese sentido, porque son regiones muy alejadas. Entonces, de Yopal a Miralindo son 5 horas, casi que entre 8. Entonces, pues es muy difícil que los maestros pues hagan algún tipo de gestión. Entonces, pues todo lo que mencionaban los estudiantes, pues ellos tuvieron que padecerlo. Como esa relación entre los maestros, pues son maestros que son nombrados, algunos son nombrados, otros son normalistas y los nombran allí, pero pues por todas esas dificultades, esos maestros como que se acomodan a las condiciones. Entonces cualquier persona que llegue, pues representa para ellos una amenaza, ¿no? Una amenaza de pronto de decir, no, pues es que aquí ya vienen a quitarme pues el puesto que de alguna manera me corresponde. Entonces estas son unas grandes dificultades que viven los niños. Ellos viven en lo que decía Jason, viven en un internado, viven en internado porque las distancias en que viven de las casas de los niños es muy lejos, e inclusive algunos de ellos sí van a sus casas y salen de sus casas casi a las 3 de la mañana para poder llegar al colegio a las 7 de la mañana. Otros no lo pueden hacer, entonces tienen que vivir en el internado. Entonces esas son como las condiciones, y por eso pues lo denominamos como condiciones de bastante vulnerabilidad. O sea, uno podría decir, ah, pero sí, es que tienen tableros electrónicos, pero es que cuentan con un estadio pues casi que mejor que el que tenemos acá en la pedagógica. Pero es por esas condiciones, ¿no? Y los niños que ya van a esta escuela pues son niños bastante vulnerados y que quieren hacerlo, quieren, pero pues desafortunadamente no les llega como la información. Los maestros pues son muy, pues tienen como sus tendencias a acomodarse pues a las condiciones y no a ofrecer esto. Y pues sí, hay como en muchas regiones, porque nosotros pues también tuvimos mucha complicación, por ejemplo en una zona en Santander, donde hay pues bastante casos de abuso, casos de alcoholismo en los maestros, casos de abuso por parte de los maestros. Entonces, esa es una problemática sentida. Entonces, ahí cierro para darle entonces la oportunidad a los compañeros, gracias Jason, gracias, a los compañeros que estuvieron en Guapi. Voy a hacerlo por orden de llegada de trabajo de exposición. Entonces Camila, ¿dónde está Camila? ¿Cómo está? ¿Ya se fue? Ah, bueno, entonces pues seguimos.
ustedes tienen la... conéctenla. Sí, desconéctenla y le conectan el video. Aquí cabe mencionar que, por ejemplo, por eso pues contamos acá con la presencia del doctor Uriel, que es una persona que, contrariamente a la situación anterior, es una persona que nos ha colaborado inmensamente en estas prácticas, y él ha estado como al tanto de todo este proceso. Entonces, pues, vamos a ver también esas grandes diferencias que hay por regiones en cuanto a este tipo de prácticas, ¿no? O sea, no todo es maravilloso, pero, y no todas las personas son iguales en todas las regiones. Entonces, ahí podemos ver esa gran diferencia. Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Alfo Mojica, pertenezco a la licenciatura en electrónica. Hago parte de los compañeros que participamos en el proyecto. Fuimos a Guapi, Cauca. Entonces, como digo, mi nombre es Gustavo Mojica. La intervención, o sea, ya hicimos un grupo, pero con mi compañero John Fred hicimos la práctica juntos, lo que fue la intervención en la escuela. Y nos basamos en la tecnología, pues ya que somos estudiantes de la licenciatura en electrónica. Entonces, lo que primero se hizo fue pues, pasar un proyecto hacia una comunidad, pero pues fue como, o sea, pues, fue más conveniente hacer plantear un proyecto que apuntara a identificar una problemática y pues tratar de dar una solución, ya que es muy difícil hacer un proyecto para una comunidad a la cual no conocemos y una escuela que tampoco conocíamos. Entonces primero toca hacer un acercamiento, una socialización, para saber con qué elementos y con qué cosas contamos, para poder hacer una intervención pues lo más bonita posible. Entonces, como les explicaba, la idea era primero que todo analizar, el objetivo era entrar, conocer la comunidad, conocer el colegio, conocer los profesores, para poder encontrar algún aspecto en el que pudiéramos colaborar y pudiéramos servir de base y servir alguna solución de nuestro estar como docentes. Vale, entonces, bueno, organizamos la exposición de acuerdo casi como los diarios de campo, pero más la experiencia personal que nosotros lo que percibimos al llegar a la comunidad. Entonces empezamos llegando a una aventura donde pues, el impacto cultural fue muy grande para nosotros, porque es una ciudad como Bogotá, que es como una cosa aislada de Colombia, como si fuera un país aparte. Nosotros nos conocemos y nos imaginamos las cosas que viven las demás personas por fuera en la otra parte del país. Ahí tuvimos un encuentro cultural muy fuerte en Buenaventura, ya que ustedes saben que Buenaventura está siendo azotada por los grupos paramilitares y por otros grupos, por el conflicto armado, por llamarlas entre guerrillas y paramilitares. Se dan cuenta que critica las casas de pique, están en todo su auge y todo ese tipo de cosas. Entonces, lo primero que nos dimos cuenta es que esa parte del país está muy descuidada por la política social y popular del país. O sea, lo que es el gobierno tiene muy descuidado esas partes, siendo el puerto Buenaventura, donde se maneja el 60% de la economía del país, está muy descuidado. Está muy abandonado, los niños allá son muy vulnerables a muchas problemáticas, al igual que aquí en Bogotá, pero pues allá también se ve ese tipo de cosas. Bueno, mi compañero termina de organizar la diapositiva. Bueno, entonces ya después de eso, nosotros nos quedamos un día y medio allá en Buenaventura, ya que los barcos, los únicos barcos que van hacia Guapi son los cargueros, entonces cada vez que entra y sale la comida, pues así mismo uno puede subirse al barco para llegar a Guapi. Entonces nos quedamos un día y medio allá en el que con los compañeros fuimos a analizar lo que es la cultura de Buenaventura, todo ese tipo de cosas, lo que alcanzamos a conocer ahí, del muelle, todo ese tipo de cosas. Ya después nos subimos al barco, que también es una experiencia personal, la compañera Camila no está. Y muy duro para nosotros porque uno tiene la visión de barco, pero la realidad es otra. Entonces, bueno, la visión de los cruceros. Exacto, lo de cruceros, inclusive los vimos, pero pues en el que íbamos no era cruceros. Fueron 17 horas en el barco,
como muestran las noticias, es cierto, tienen que pasar por miles de retenes, ya que el narcotráfico allá es grandísimo, entonces lo para la Armada, el Ejército, todo el mundo allá, para poder llegar a Guapi. Bueno, después llegamos a Guapi, llegamos un sábado, el profesor Uriel nos recogió, el coordinador de la... ¿Horas en el barco? 17. $17. Y el profesor Uriel nos recogió allá, en el cual nosotros hicimos, pues, primero que todo llegamos a la casa, en donde nos íbamos a hospedar, una casa muy bonita, una gente muy amable, estaba la profesora Chambi, ojalá algún día puedan ir, me hubiera gustado que hubiera estado aquí en la contextualización. Ella vivía con nosotros allá, seguido a eso, pues, reconocimos el sector, caminamos un rato por el pueblo, y esa tarde nos recibieron, había un encuentro de egresados de la normal, pues, al cual pues asistimos, compartimos con ellos un rato, y al otro día, el domingo, nos encontramos con el profesor, donde socializamos lo que es las dinámicas de la escuela, por decirlo así. Entonces ahí el profesor nos comentó que había ausencia de profesores en el área de tecnología, lo que tiene que ver con informática, entonces eran tres textos. Entonces con el compañero John Fred dijimos que nosotros íbamos a tomar esos tres textos para, pues, para dictar las clases de informática. Acompañado a eso, seguido a eso, hicimos también unas actividades de robótica escolar en la tarde con unos artefactos, con unas cajitas que se llaman los atados. Ellas son unas cajitas que tienen unos componentes para armar robotitos, bípedos, helicópteros y todo ese tipo de cosas, pero bueno, teníamos las fotos, pero el problema es lo que más. ¿Pero por qué? ¿Por ahí? Exacto. ¿Por las fotos? Entonces, bueno, la idea era articular ese tipo de cosas de la visión que tiene la gente de tecnología, de qué es tecnología, de que se desprendan de la visión de que es algo netamente artefactual y lo puedan ver desde algo más ideológico o algo que sea más, sea como más razonable, de pronto un poquito más crítico. Entonces empezamos a dictar las clases con los chicos de sexto. Lo primero que hicimos fue hacer una evaluación, pues no de carácter cuantitativo, sino cualitativo, para saber qué era lo que ellos sabían y qué no sabían, o cuál era la visión que tenían de tecnología. En grado sexto tenían como un pensum, donde tenían que ver el hardware, el software y lo que es la historia del internet como tal, que fueron los puntos que abarcamos. Bueno, ahí, esas fotos que están ahí, es un reconocimiento que hicimos de qué materiales y qué implementos teníamos para realizar la intervención. Esos son los atados de los que les hablaba, son unas cajitas que tienen unos componentes ahí de robótica muy básicos, pero que son muy chéveres de trabajar, ya que los niños, desde su visión de robots y eso, les gusta implementar ese tipo de cosas. Bueno, buenas tardes. Pues exactamente como les venía diciendo, qué pena la demora que tuvimos acá, un problema con nuestro computador. Al tiempo, o sea, como nuestra idea era trabajar la tecnología en el colegio de la normal superior, al mismo pues teníamos grupos muy grandes, al mismo tiempo que intentamos interconectar la robótica escolar con informática, también obviamente pudimos trabajar con los muchachos en las aulas de informática, en una aula de informática con la que trabajamos. Pues para sorpresa era que muchos de los muchachos tenían absolutamente la clase de informática había sido siempre casi solo a tablero. Entonces no habían interactuado con el computador ni con las aulas, porque las tenían unos roces como de profesores y más cosas ahí que nada tienen que ver. Entonces pues con los muchachos trabajamos, como eran grupos tan grandes y empezaron a llegar tantos grupos a robótica, trabajamos con muchachos en un salón robótica y en un salón informática. En informática pues me encontré con muchos niños que habían interactuado con computadores, eran los niños que digamos que tenían más o menos dinero en Guapi, los hijos de comerciantes o de cuestiones económicas que no eran, pues que eran un poco diferentes en Guapi. No, y ni siquiera la élite. Y había el caso de dos niños que nunca habían interactuado con un computador, y mucho menos un computador portátil. Fue una sorpresa encontrarnos con que tenían en el colegio 20 computadores portátiles entregados por el Ministerio de Educación de Computadores para Educar.
Y pues, como les digo, estaban muy bien cuidados porque el profesor que nos prestó el aula tenía muy bien cuidada la... y era muy receloso con el aula. Se le entendía porque cuando, por ejemplo, fuimos a... el hombre pues nos los prestó, además fue muy abierto con estas cuestiones de prestarnos los computadores para los muchachos por las tardes. Pero pues al darle a los muchachos el computador, estaban prácticamente nuevos, venían muy bien, todavía venían empacados, venían con los mouses, y pues obviamente los chicos los volvieron, la mayoría, por ejemplo los mouses los volvieron una nada, entonces se entendía por qué eran recelosos con ellos, pero también no les estaban dando como un absoluto uso, porque pues tenían un paquete de Office y ya, no... En términos de explicarle a un muchacho el software en un tablero y el software en un computador, yo creo que abarca una gran diferencia. Entonces con los muchachos fue algo sorpresivo eso, encontrarse una clase de informática casi a solo tablero. Y que cogen un computador y lo que hacen inmediatamente es, pues el acceso a internet en WAPI tampoco no es amplio, es obviamente por las lógicas de la zona. Entonces los muchachos pensaban que había internet y que íbamos a ir a jugar. En el aula de informática, pues como dijimos, lo que tratamos de hacer fue fortalecer las visiones de qué es software, hardware. Tratamos de en las tardes llevarlos a las aulas de informática, pues para que ellos supieran qué es el software, qué es el hardware. Básicamente ese fue el trabajo con los estudiantes. Hicimos un apéndice pequeño antes de irnos, porque igual teníamos la idea de hacer una reunión con los profesores para tener una charla, una discusión sobre las TICs, de cómo se están viendo y cómo se están utilizando, porque independientemente de que sea un pueblo y que sea la ruralidad, ellos tienen mucho acceso a la tecnología, lo que hay es una mala visión de eso y de pronto una mala interpretación de la cosa. Y las herramientas, ¿no? Porque también nos contaba el rector que tenían unos computadores, unos tableros digitales que todavía no habían podido utilizar. Entonces, no era por cuestiones de herramientas, porque sí las tenían. Entonces también lo que hicimos fue con una profesora de física, que con los chicos de 11, tratar de dictarles una clase de electrónica muy básica, como para que ellos tengan una visión de pronto de algún día querer estudiar otra cosa, que sea, y que no vean la electrónica como tan lejos. Y la última conclusión que sacamos fue que, como una sugerencia, el darle continuidad a los proyectos, que los compañeros que van a ir a la práctica, si son de tecnología, pues que tengan una oportunidad de reunirse con nosotros los de tecnología para poder continuar los proyectos, para que no lleguen allá con las coyunturas, que no sea tan coyuntural ese tipo de cosas, que se puedan llevar proyectos a largo plazo. Igual desde el departamento de tecnología se sabe que hay muchas herramientas que se pueden implementar y que no son costosas, ni que después de que uno tenga un computador, uno sabe que puede ayudarse a programar, pues que mañana no es cualquier cosa. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, muchas gracias. Bueno, tenemos la otra experiencia de la compañera Angie y después... ¿Qué? Fuimos a WAPI, es completamente diferente, cuentan con luz las 24 horas, tienen sistema de acueducto, pero por unas problemáticas que se presentaron en el pueblo no cuentan con eso, entonces ellos hicieron un sistema de recolección de agua lluvia, y esto es lo que ellos utilizan para comidas, bañarse, para todo. Entonces por eso también hay bastantes enfermedades para los niños en cuanto a diarreas, en cuanto a dolores de estómago, por esta causa. WAPI está cerca de una base militar, por este solo hecho WAPI es bastante vulnerable, se presentan varios conflictos en cuanto a ejército, en cuanto a paramilitares y en cuanto a guerrilla. En sí esto es WAPI, ya cuando entramos a la Escuela Normal Superior, el profesor Uriel nos asignó los espacios, entonces yo quedé asignada hacia los grados 11 para informática y era apoyo a la profesora de informática. La profesora me dice que no se apoyó porque ellos ya van a terminar, tenían un parcial final y ya no volvían, eran festivos, entonces que mejor tratara con complementaria 12 y 13.
Entonces me habían dicho que el proyecto y practicantes de la Universidad Pedagógica no habían interactuado con complementario. La escuela tiene muy arraigada la religión. Entonces ellos son muy religiosos, ellos tienen en cada izada de bandera va el padre o el párroco, el capellano. Entonces los jóvenes normalistas están prestos a aprender, son muy buenos, les encanta interactuar con los practicantes, preguntan constantemente, incluso se mandó una carta por parte de ellos que más adelante se las voy a presentar. Presenté dos fases del proyecto, puesto que estaba viendo lenguaje de señas acá en Bogotá, tenía que también generar un proyecto y ver ahí un mano a mano para ir. Entonces les presenté a los chicos y a los profesores el aprender lenguaje de señas básico. Entonces ellos lo tomaron demasiado bien, entonces me sorprendió y se dio un gran conversatorio entre dos cursos. No sé si quieren ver un video, pues de cómo ellos. Curriculares, en donde se pudiese aprender un poco más de señas. Ellos vieron que. Ellos decían que había una problemática en Guapi, había una comunidad pequeña de gente sorda, de personas sordas, y no tenían un acceso a la educación con calidad, puesto que los profesores no están bien informados sobre esto. Entonces ellos decían que para ser profesores y profesores rurales, ellos querían aprender lenguaje de señas. Entonces se hicieron varios talleres y se hicieron como el lenguaje básico, como frutas, verduras, dirigirse hacia los profesores, buenos modales, etcétera. Entonces los chicos súper prestos a estos. También se presentó un proyecto sobre las TIC, puesto que no había internet, la profesora dice que no se puede hacer. ¿Cómo crear nuevos entornos de aprendizaje abierto con herramientas que faciliten la labor docente por medio de las TIC? Entonces la profesora no me asignaron este espacio. Entonces se presentó un mini proyecto en cuanto, por ejemplo, cómo manejar Dropbox para que se facilite más, cómo manejar blogs interactivos y manejar Excel como herramientas no solo para los estudiantes sino para los profesores y ellos como estudiantes y profesores a formación a futuro. Entonces la profesora me dice que esto no puede ser porque no hay internet, no cuentan con internet. Entonces se arman unas diapositivas con paso a paso para esto. Hay algo que me causó bastante, conmoción, es su centro médico. El centro médico de Guapi es bastante básico y como dice el compañero, toca 17 horas en barco. Nosotros los estudiantes no contamos con el seguro por parte de la pedagógica. Toca para ello remitirnos hasta Popayán. Entonces, ¿Sí tienen seguro? Lo que pasa es que en estas regiones o donde ustedes estén y donde no les cubra ese seguro, ustedes tienen que pagar y acá traer y acá con todos los soportes se reembolsa. Se llamó, puesto que la profesora Carmen me dijo esto, y solamente tiene en Cauca nuestro seguro médico, que había en Popayán. Entonces, las atenciones. Sí, obvio, las atenciones son muy básicas. 3-4 días de internar a un estudiante de la pedagógica en el hospital, se deprimente, terrible, con muy poquitas cosas. Ustedes llaman, nosotros enviamos el dinero. Sí, independiente de esto, en cuanto a nuestra salud y esto, es la salud de los guapireños, puesto que tienen que viajar o en barco y las condiciones son demasiado precarias, puesto que no hay salubridad en el barco, entonces o tiene que ser por avioneta. Entonces son como algunas dificultades básicas, leves, que se ve y pues 2 meses es complicado uno contextualizarse completamente de Guapi. Entonces esto es más que todo como los... Hay una carta que dirigieron
los chicos firmados por todos, diciendo, pues agradeciendo a los practicantes y diciendo como las cosas que esperan, como por ejemplo que haya una continuidad de los proyectos que se empiezan allá, entonces que haya una mejor contextualización, quieren hasta charlas de sexualidad, quieren sobre más sobre las TIC, quieren, hay bastante desinformación, sí, pues es lo que más, los que ellos pidieron y como la forma de hacerse notar de que ellos también están presentes y dirigirse al proyecto. Muchas gracias, Angie. Vamos a escuchar ahora, vámonos para otra región, entonces vamos a Mitú, las compañeras estuvieron en Vaupés, entonces... Mi nombre es Elena Galeón, soy estudiante de la licenciatura en educación con énfasis en educación especial. Yo soy Jennifer Fernández, estudio licenciatura en matemáticas. Bueno, nosotras tuvimos la oportunidad de estar por parte del proyecto pedagógico, estar en Vaupés Mitú. Esta es pues una zona indígena, netamente indígena. Pues vale decir que es un lugar hermoso, es todo un paraíso. Cuenta con 27 etnias indígenas, de las cuales todas tienen, o sea, el lenguaje de todas es diverso. Hay una lengua que es madre, olvidé el nombre en este momento, hay una que es la lengua madre, y de ahí se desprenden, pues, digamos, las variantes para las demás lenguas de las otras comunidades. Estas comunidades se rigen también, digamos, por, no me gusta mucho el nombre, pero es como por pirámides sociales, que digamos ya es la fuerza que tiene cada etnia dentro de un territorio. Entonces esto se va desde la más fuerte, es la que está la más amplia en un territorio, la que ya se establece, y las demás pues digamos que ya son las que van de lugar en lugar, son los nómadas. Bueno, el dios de ellos es el Wío, por eso también es un aspecto importante que hay que revisar. El colegio se llama Escuela Normal Superior Indígena María Reina. Entonces, pues, cabe resaltar esto, ¿no? El indígena y la parte católica, pues, dentro del proceso histórico que se ha dado en Colombia en varios lugares. Pues, digamos que el colegio, pues, como tal, fue creado por unas monjas que fueron a hacer una ¿cómo se llama? Bueno, que van y entonces tratan de volver religiosos a los indígenas una y mirar... Una misión. Una misión, entonces por eso es que el colegio se llama así. Hay discusiones dentro del colegio si quitarle el indígena o dejarle el indígena. O sea, no se discute quitar el María Reina, sino el indígena. El indígena, porque piensan que mucha gente dice que por el hecho de ser indígena entonces están discriminando a la gente blanca o la gente que no es indígena. En su mayoría la población es indígena, pero pues también hay hijos de profesores que viven allí, pues que también estudian en la normal. La llegada a Mitú, pues bueno, salimos desde el aeropuerto El Dorado, es una hora aproximadamente en avión. Mitú es en su extensión, es igual, o sea, rodea el aeropuerto, no es que sea muy grande, rodea el aeropuerto y a sus alrededores pues están los ríos, está el río Vaupés y están las comunidades de las comunidades indígenas, que ya están en las otras zonas rurales. Bueno, aquí estábamos comiendo casabe, que es una torta con yuca brava de la que mucho tiempo nos hablaron en las contextualizaciones. Hay una amarilla y una blanca, es más rica la blanca. Y caldo de lapa. Ah, y caldo de lapa, que es un animal pues en vía de extinción que consumen allá. Pues también es muy rico, ¿no? Y también muy rico. Ah, bueno, y nosotras. Bueno, el casabe es una comida típica y ellos pues la consumen bastante. Yo digo que es como nosotros comer el pan o el arroz, el desayuno, almuerzo y comida. Si pueden, la misma masa con la que lo preparan es el chivé se llama. Entonces echan la harina en agua y eso es lo que beben todo el tiempo, o sea que no sientan, para hidratarse y para no sentir pues tanta hambre. Por eso tienen esos cuerpos tan esbeltos. Esta es la maloca de la institución. Una maloca pues representa la cosmovisión de la comunidad. Las malocas nunca deben tener puerta, porque pues se supone que para esta entrada, digamos, a la parte ancestral y a la parte de la comunidad, pues las puertas siempre deben estar abiertas. Allí se tiene, digamos, porque hay mucha parte de la cultura que se ha perdido. Entonces pues los pelados juegan fútbol y pues digamos se deteriora.
Se utiliza para eventos muy bonitos de representaciones artísticas de ellos mismos. Y pues bueno, ahorita estaba en reconstrucción. Esta es la Enosimat. Esas son las instalaciones. Ese fue el día que nos presentaron ante toda la comunidad educativa. Pues si se dan cuenta, las instalaciones son muy viejas porque la institución es bastante vieja, pero pues hay que resaltar que es toda en madera y pues no está muy deteriorada. Sí, digamos que sus cimientos son muy fuertes todavía, teniendo en cuenta que esto está desde las misiones. Es también un internado, pues debido a que hay comunidades indígenas que también vienen desde la frontera con Brasil, de Brasil, y digamos hay muchos muchachos que tienen que viajar 3 horas en lancha, 3 horas no, 3 días en lancha para poder llegar a estudiar. Entonces pues por eso está el internado. Nosotras vivimos ahí también en el internado, vivimos ahí con ellos. Hay un como un lugar, digamos una sección, como las casitas que se ven ahí, una sección que es de muchachos y otra de muchachas, y pues una parte de nosotras que pues vivíamos las dos ahí. Hay que tener en cuenta también que cuando se hizo una toma guerrillera en Mitú alguna vez, el colegio fue pues una de las zonas más afectadas, muchos muertos ahí, muchas historias de vida también en Mitú, pues que dejan marcada la comunidad. Bueno, entonces en cuanto a las actividades que se realizaron desde la licenciatura en educación con énfasis en educación especial, primero pues hice un acercamiento con preescolar, lo hice con mi compañera Jennifer, pues como ella es de matemáticas, entonces empezamos a trabajar figuras, colores, numerología, y empezar a mirar cómo, o sea, qué dificultades presentaban los niños en cuanto a la adquisición de digamos, del símbolo y del número. En primaria, pues también se hizo un acompañamiento, y adicional desde mi carrera, pues se hizo una valoración diagnóstica. Esta es muy difícil, yo igual estoy digamos en este proceso formativo, y fue un golpe muy duro además llegar de educación especial, porque es que la visión de ellos es totalmente contraria a la de nosotros. Alguna vez una profesora me dijo, ¿usted qué viene a hacer acá si en las comunidades indígenas la mamá tiene su hijo sola, se acurruca, tiene el hijo, lo mira, y si le da algún defecto, al río? Y pues es la cultura de ellos mismos lo dicen, y es muy respetable, y de hecho aprendí a respetarlo, porque es que la selva necesita, como ellos le decían, hombres y mujeres fuertes para sobrevivir, porque es que no es nada fácil tener que conseguir la comida, cazar, ir al río. Entonces pues llegar y encontrar este choque de una vez para la carrera pues fue bastante duro. Se realizó pues basada en el autor Juan de Dios Arias. Él utiliza análisis psicométricos para medir, digamos, el coeficiente intelectual. Lo basa en 3 aspectos, pues por mencionarlos un poco rápido. Hay uno que se llama constructos y atributos, que pues ya es, digamos, las evaluaciones cognitivas propiamente. Hay otra pues que ya es en el entorno, cómo se evalúa, y hay otra que ya es de digamos, las observaciones de los profesores. De estas se dejó un aporte, pero pues igual es algo que tiene que ser consecutivo para poder llegar a un final. En bachillerato pues se trabajaron las formas de comunicación alternativa, se manejó el MALOSI, que es un sistema de comunicación italiano. Pues se maneja todo el alfabeto en las manos, y por medio del tacto pues se van diciendo palabras, se habla con la persona. Y la lengua de señas colombiana también se manejó. Les gustó muchísimo a ellos porque pues como en el lenguaje de señas no se utilizan los conectores, y ellos tampoco lo utilizan pues en su cotidiano lenguaje, entonces les gustó bastante. Además se hizo la sensibilización, porque pues cuando nosotras llegábamos nos miraban y ya, y se reían y de lo que decíamos y de todo. Entonces decirle qué es esto, que lo mismo nos pasa a nosotras con las comunidades, con diferentes comunidades, digamos la comunidad sorda también pues tiene este tipo de características. En los cursos complementarios, no olvidemos que es una normal, habían 12, grados 12 y 13, trabajamos específicamente con 12, se manejó pues una sensibilización con los estudiantes, porque igual ellos salen para ser profesores en comunidades, en las comunidades de donde ellos llegan a la normal. Se habló de discapacidad, de diversidad, de que ellos entendieran que ellos son diversos entre ellos mismos, no solamente por la diferencia de las etnias de ellos. Bueno, y se habló de la importancia del manejo de la lengua indígena dentro de la normal. ¿Por qué? Porque pues igual, digamos, otra vez retomando lo del recorrido histórico, la lengua indígena se ha dejado de lado, entonces hay muchos estudiantes indígenas que no hablan ninguna lengua indígena, entonces hablan el castellano. Entonces, ¿cómo hacer esta introducción para que ellos empezaran a proponerle a los maestros que aprendieran lengua indígena para manejarla dentro de su comunidad educativa, que es lo que se debería hablar pues desde un aspecto intercultural, que es el que se maneja allá?
Y se hizo un acompañamiento que se realizó con el rector y las coordinadoras de disciplina académica, donde se compartieron espacios sobre la importancia de asumir la diversidad en la ENOSIMAR. Para este tomamos los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional, donde allá quedó un registro de ello, para hacer un análisis a las discapacidades y a los talentos y capacidades excepcionales que tienen los estudiantes. Matemáticas. Bueno, entonces de la parte matemática, lo que se hizo fue, la propuesta que yo tenía pensada era trabajar con teselados y fractales, viendo la riqueza de ellos en la comunidad indígena. Entonces esto lo hice con grado sexto, décimo y once, porque fueron los lugares donde nos abrió espacio la profesora Julie Rubio, que es la profesora que nos recibe allá en la ENOSIMAR. Ella es profesora de psicología allá, entonces ella nos abrió los espacios para hacer eso. Ella es licenciada de acá, la Universidad Pedagógica. También se realizó talleres con material didáctico para grado 12, entonces se trabajó para que ellos conocieran material didáctico y lo aplicaran en sus clases. ¿Qué más decir? El objetivo. Esos son los teselados que se realizaron. Bueno, entonces, mi propuesta iba de parte de teselados, lo trabajé con grado sexto, séptimo, sexto, once y doce. ¿Qué se trabajó? Se miró qué significaba el teselado y cómo lo conocían ellos en sus culturas. Entonces este es el de grado sexto. Siguiente. Si nos damos cuenta, los de grado décimo son un poco más artísticos, que es una de las características principales de las comunidades indígenas. El hecho de ellos ser tan detallistas, observan mucho las cosas, ellos hacen este tipo de cosas que son una obra de arte prácticamente, porque ellos tienen la facultad para hacerlo, tienen la habilidad. Esto ya fue con grado 10-2. Trabajamos una técnica que se llama kirigami, que es doblado y cortado de papel, y con eso hicimos el triángulo de Sierpinski, que es un fractal muy conocido. ¿Para qué? Para que ellos vieran de qué manera los fractales los podían reconocer en su comunidad. Pero entonces yo reflexionaba acerca de, bueno, yo voy a la comunidad y les digo, mire, esto ustedes lo pueden ver así de esta manera matemática, pero es mejor mirar de qué manera ellos conocen la matemática, ¿sí? La matemática propia que tienen ellos. Es más enriquecedora que yo ir a decirles, venga, ustedes hacen eso muy bonito, pero yo sé cómo hacerlo, ¿sí? Es como el contraste. Entonces, pues a partir del triángulo de Sierpinski, que se hizo de modo como tridimensional, también se trabajó para mirar las propiedades matemáticas que este tiene, que si se dan cuenta es propiedades de autosemejanza. Entonces ahí se trabajó conceptos de área, conceptos de semejanza, conceptos de prácticamente matemática de noveno grado, que se les recordó a los estudiantes. Con los... ellos como entendían, digamos, en el ejemplo que tenías antes en la otra diapositiva, ellos como entendían el concepto de dimensión espacial. Pues es que como tal, yo no trabajé dimensión espacial con ellos, porque es que ya es un concepto muy elaborado, ¿sí? Yo como tal iba a ir a mostrar, digamos, esta cosa que ellos pueden observarla y les llama la curiosidad, y ver, digamos, como unas propiedades muy básicas de matemática, porque es que esa es la otra, el tiempo es muy corto. En un mes yo no alcanzo a hacer, yo tenía un tipo de propuestas y la idea era que ellos salieran y en su comunidad, con sus cosas y con la naturaleza que los rodeara, hicieran como un tipo de observación y dijeran, mire, qué chévere que acá en una hoja, un árbol, yo puedo ver una representación fractal, pero eso no se alcanza a ver, porque es que es solo un mes y semanita que fuimos nosotras, y no se alcanza por el tiempo a realizar todo esto, pues lastimosamente. Digamos que eso es algo de lo que nos pedían el rector y la profesora, que se pudiera extender a un semestre, porque es que en un mes, como tal, uno alcanza a relacionarse con los estudiantes, y ya cuando uno está como en ese ambiente como chévere para trabajar con ellos, esto cae. Entonces, es muy importante lo que nos estás diciendo, porque el costo es el mismo para nosotros como universidad. Nosotros, como ustedes saben, damos el pasaje aéreo a los estudiantes,
y la comunidad, en el convenio que tiene con la universidad, da el alojamiento y la alimentación. Pero el asunto es académico con los estudiantes, porque tienen que estar matriculados. Y a veces un maestro no da casi los tiempos, no da los permisos, para 45 días, permisos, menos para 4 meses. Ese es un problema. Se trabajó teselados con grado 12. La idea de trabajar con grado 12 era mostrarles estrategias didácticas para que ellos fueran y las aplicaran en sus prácticas pedagógicas, y efectivamente muchos de los docentes en formación allá iban y lo hacían. Aquí está en la última fotografía, en la parte de arriba, es un muchacho, se llama James, es indígena también, es un muchacho de Lenocimar, pues, que presenta parálisis cerebral. Él está en noveno, pero es, digamos, ya por, no es cognitivo, digamos, la complicación que tiene, pero digamos que a su complicación motora, pues sí se ha atrasado algunos años. Esta vez estaba compartiendo con los cursos complementarios, con 12, y pues contando su experiencia de vida adicional, les comentaba pues que él quería ser maestro, y diciéndoles como, bueno, ustedes están estudiando la complementaria porque no tienen otra alternativa sino ser maestros o no hacer nada más con su vida, pero yo sí quiero ser maestro. Entonces fue muy bonito también compartir con él este espacio. Bueno, estos fueron varios talleres que se hicieron con grado 12, para lo mismo que les decía. Siguiente. Bueno, pues como lo había comentado Elena, en primaria se hizo refuerzo con material didáctico, y lo interesante fue que yo no tuve el tiempo para seguir reforzando ese tipo de cosas, entonces los practicantes que estaban en esos cursos se encargaron de documentarse y de ir y seguir con la misma práctica que yo venía haciendo. Bueno, esas ya fueron pues como las actividades en las que participamos. Llegamos para el día de las de los disfraces. Allá eso pues obviamente para los indígenas no es vistoso, pero pues como ellos están en un lugar supuestamente urbano, porque mi tour es urbano, entonces pues obviamente, y habiendo gente de otras comunidades, de otros lugares del país, pues entonces ese tipo de prácticas se realiza. Los muchachos realizan un día de disfraces, pero como tal no es disfraces, sino es de máscaras, y ellos son muy creativos para hacer ese tipo de cosas. Aquí pues hubo varias actividades. La primera pues son unas actividades, unos concursos que a los que se presentan los maestros de Lenocimar y hacen proyectos pedagógicos con los niños, y es muy bonito, y pues digo que se debería potenciar en todos los colegios que ellos empiecen a investigar. En los otros pues ya fueron actividades culturales, nos enseñaron a bailar carrizo, que es una danza típica de ellos. Ahí compartimos, pues fue una experiencia bastante bonita. También se hicieron pues, digamos que como los niños son internos, pues entonces también hay que buscar la manera de uno relacionarse con ellos. Buscamos la manera de que ellos nos enseñaran a bailar carrizo y nosotros les enseñamos a bailar cumbia, como para hacer un cambio cultural. Entonces, bueno, ahí se ve, también hicimos como una integración poniendo una película y con un estudiante que nos enseñaba a hacer juegos. Eso era, él nos decía que son los juegos que las mamás les enseñaban. Juegos tradicionales, entonces estaba el sonajero, los animales, entonces con las hojitas de palma nos enseñaban a hacer grillos, los sonajeros. Estos son algunos de los dibujos que ellos realizan, son bastante talentosos y detallistas. Con todos los objetos, ellos dicen que una hoja que dibujen no puede ser igual a otra, o sea, porque todas son diferentes, y que así lo observamos en la naturaleza, sería una falta de respeto dibujar todo igual. Los instrumentos que vemos abajo son los carrizos que ellos tocan, que pues también tiene una connotación cultural bastante amplia. La mujer no puede soplar el carrizo porque no puede tener bebés, según la cultura pues que ellos manejan, y pues lo manejan los hombres en sus ceremonias. Lo manejan los hombres en sus ceremonias al Yurupari, que es un demonio. Creo que ya, ¿cierto? Ay, no pasa la otra, profe, la última. No pasó. Pues finalizando, conocimos algunas comunidades cercanas, tuvimos la oportunidad, vimos pues dónde vivían algunos de los estudiantes que no eran internos, compartimos con los padres de ellos. Tuvimos la oportunidad de ir a un lugar muy bonito que se llamaba Seima Cachivera, es hermosísimo. La foto que está allá arriba es la que se llama Seima Cachivera. Este es el Cerro de la Flecha, donde estoy yo alzando las manos. Ahí se puede visitar toda la selva. Esta foto de aquí también fue de Seima Cachivera, y allá fue en el Cerro de Urania. Fue muy bonito porque los mismos estudiantes nos decían, profe, usted no ha visto nada, y nos hicieron trepar en árboles, iban un poco de cosas, hasta descalzas nos tocaba para tener un buen agarre, y son experiencias realmente lindas.
lo que mencionábamos, pues sí, lástima el tiempo, pero igual hay que, pues sí, tener en cuenta que teníamos que cumplir con una responsabilidad académica de todas las materias que inscribimos y el proyecto. Entonces sí sería bueno como, no sé, hacer un convenio, un acuerdo donde se pudiera. Igual esa es una responsabilidad del estudiante. Yo pago mi semestre, pero lo dedico para hacer una práctica pedagógica voluntaria en una comunidad de alto riesgo. Pues sí, finalmente esa era la recomendación que nos decían pues las directivas del colegio, que hubiera una comunicación más directa entre la universidad y el colegio para que no se perdiera ese espacio, porque de verdad es muy, la experiencia es muy enriquecedora, pero pues en un mes no se puede hacer, no se puede hacer nada. Y los profesores dicen, incluso allá hay un convenio con la Universidad de Caldas y los estudiantes iban y se quedan los 4 meses. Entonces pues sería mejor si hubiera más tiempo para que se diera el espacio allá. Okay, muchas gracias, Selena. Escuchemos la próxima y nos vamos a refrigerio, no, es que o refrigerio y nos vamos. Pues sí, es que hay que aprovechar. Estudiante que estuvo en la comunidad de Guapi y que pues a raíz de esto ella hizo su tesis de grado de la universidad. Entonces pues vamos a, de pronto lo adelantamos un poquito. ¿Listo? Thank you.
más dulcecita, más delgada, que te da mayor sonido. Porque si ya es venado macho, el sonido de uno ya es más opaco. No tiene las vibraciones completas. Pero la hembra sí te la da. Y el soporte del arillo de la boca del cunono tiene que ser en aluminio. Ya, ya que esto, cuando metas el pello en el tiro doble, que le dé la vuelta, ya, ahí es donde vas a recibir todo el fuerte, o sea, el aguante y la afinación. Aquí traen a... Se lo lleva a un monte
y los entunda ella, que le da... ¿Qué le da? Pero también está bonita, mire, pues está... Le da camarón feído. Un padre también tiene que ir. El padre, el padrino del niño y los padres. María le dio un invito para que le diera. Y yo como no sabía, yo lo leía en el mar afuera. María me dio un invito para que le diera. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Wilmar Bedoya, estudiante de la licenciatura en matemáticas. Quisiera compartir, no sé si se reproduce. Debería. ¿Debería? Quería empezar con ese de pronto para encajar. Sí, para encajar con lo que estábamos viendo.
Yo me siento muy orgullosa, me duele aún más cuando me dicen adiós, negrita preciosa. Negrita como el nariz, yo tengo mucho sabor y un swing al caminar, al sonido del tambor, sin tener ningún maestro. El negro sí que aprendió, y qué inteligente el blanco, porque al negro esclavizó. Más inteligente el negro que él, esclavizaron mi raza, porque blanco es por él, y con su mano de obra, negro le dio de comer. Le dio de comer a los hijos, puro y acercó, siendo a la señorita, mucho amor les entregó. Sin raza no hay racismo, sin raza no hay color, porque brillante a todos los hizo fue el mismo Dios. Aunque no discrimine sin ninguna razón, a donde quiera que vaya, soy negrita y gracias. Es un valiosísimo regalo que nos dieron en el grado tercero, pues con, obviamente con autorización de la profesora, de las directivas de la institución. Eso era en orden a unos preparativos para la celebración del Día de la Raza. Nosotros estuvimos más o menos entre octubre y noviembre del año pasado. La otra, ¿se baja? Sí, el otro video, no sé. Proyecto Guapi, sí, señora, gracias. Bueno, pues ya frente a ese gran marco referencial que nos mostraron en el video anterior, entonces pues nuestro pretexto básicamente es el Club de Matemáticas, ¿sí? Mediante el cual pues pretendemos darle herramientas a los estudiantes para que ellos puedan discernir, puedan razonar, puedan adquirir ciertas herramientas que les permitan construir su proyecto de vida alejados de todos estos factores de violencia que, en los cuales están inmersos. Entonces pues la matemática nos permite en alguna medida establecer unos procesos de divergencia y de convergencia, ¿sí? Que lo que ayudan al ser humano es adquirir mayor capacidad de razonamiento, de lógica. Entonces pues nosotros en matemáticas establecemos un trabajo mucho antes de llegar al sitio de práctica. En matemáticas digamos que se tiene una organización un poco más estructural, nos asignan un tutor, ¿sí? Y con él vamos estableciendo una serie de parámetros, talleres, trabajos que se van a desarrollar en nuestra estadía en la institución a la cual se nos asigne, bien sea MITU o WAPI o de pronto en la parte de Yopal y eso. Entonces pues nada, lo que ustedes están viendo son imágenes de todo el contexto, de las instalaciones de la normal, de toda la riqueza cultural, gastronómica, multiétnica también, aparte que pues, es una población afrocolombiana, pero también hay mucha gente de otras regiones del país allá viviendo. Nosotros realmente lo que llevamos, a pesar de que preparemos y todo eso, lo que llevamos nosotros es muy poco, ¿sí? En comparación con lo que nos brinda la comunidad, ¿sí? La comunidad nos enriquece más de lo que de pronto nosotros podemos aportar. Hay una descripción un poco geográfica desde nuestro recorrido hacia Buenaventura primero, por tierra, 10 horas, luego pues en una parte en el puente del Piñal tomar el barco, como lo mencionaban los compañeros anteriormente, son 17 horas en barco, a orillas, digamos, de la costa pacífica, luego entrar a hacer el recorrido por el río Guapi y llegar a la población, que es más o menos ahí está más o menos ubicada la población. Ustedes lo que ven acá en la parte de abajo es la base militar y pues como se decía, está la base militar y al lado está la normal, ¿sí? Entonces pues son aspectos que tal vez interfieren más en ese desarrollo, porque pues todos los factores armados están atentos allá del trabajo de los señores militares y toda esa cosa. Entonces pues todo eso también ponen entredicho, porque a veces hay presencia de militares en las instalaciones de la normal o cosas así como de sospecha. Entonces pues bueno, son todas estas imágenes que queremos compartir con ustedes. Y ahora pues viene una parte como de las actividades que se trabajaron. En general alcanzamos a proponer con la compañera de matemáticas y el tutor, alcanzamos a proponer más o menos 16 actividades
de las cuales pudimos realizar más o menos unas 5, ¿sí? Debido pues a las cuestiones de horarios y todo en la institución. Aparte de que yo iba con el proyecto del Club de Matemáticas, pero se me pidió el favor de apoyar la parte de clases de matemática en sextos, novenos, debido a que hay algunas dificultades con los docentes que estaban asignados a esas asignaturas desde que inició el año. Entonces, pues, precisamente nosotros vamos a apoyar un poco esa parte. Unas fotos de todos los paisajes, toda la población, un poco de lo que se vive en el día a día en la población, ¿no? También pudimos de pronto hacer un recorrido por el Parque Nacional de Isla Gorgona, ¿sí? Donde quedaba pues la muy tristemente célebre cárcel de ¿cómo se llama? La Gorgona. Sí. Que según dicen las personas, los guías y todo eso, Gorgona es como una especie de réplica. Cuando se hizo acá en Colombia, Gorgona es como una réplica de los campamentos nazis. Uh-huh. Más o menos así la cuestión. Hoy en día está administrado pues por Parques Nacionales Naturales, entonces es un sitio mucho más y Aviatur, en concesión con Aviatur. Entonces es un sitio más de descanso, una selva muy 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 inexplorada, muy virgen, ¿sí? Y pues sus paisajes, su riqueza. Ahí era antes de que los practicantes. Ahí es antes de que me atacaran. Dicen hay especies como ese lagartijo que son especies endémicas, es único en el país, en el mundo. Y bueno, y si uno va en cierta época allá, puede pronto hacer avistamiento de ballenas. Luego también pudimos conocer un resguardo indígena que hay en la población. Nos contactamos con el líder de la comunidad, muy amablemente nos permitió visitar su resguardo. El resguardo de Canadá con Don Luis nos permitió pues acercarnos. Fuimos con algunos estudiantes de la normal y algunos padres de familia y pudimos interactuar pues con ellos. Este era más o menos el horario que digamos yo desarrollaba. Y con los niños pues se trabajaron algunas actividades, como ya lo mencionaba mi compañera de matemáticas, en cuanto a teselados, en cuanto un poco introducción, digámoslo así, a teselar, introducción a un poco fractal. Esto es un poco hacia la idea de la conservación del área independientemente de la forma que tome la figura. También pudimos, pude realizar algunas actividades de inducción al manejo de software para el trabajo con geometría, ¿sí? Entonces se optó por trabajar con el software de GeoGebra, que es un software de libre distribución en el ciberespacio. Entonces se pudo trabajar de mano con el profesor Jenner Cambindo, que es la persona que dirige el Club de Matemáticas, a fin de pronto compartir esas cosas que uno sabe, ¿sí? Porque no es pues mucho lo que uno sepa, pero esas pequeñas cosas que uno sabe, poderlas compartir con él para que él también pueda realizar ciertos trabajos con sus estudiantes. Trabajos que emplean de pronto material un poco más didáctico, por decirlo así, como lo es el diagrama de Freudenthal, que es basado en las ideas de la Escuela Matemática Realista, que propone pues trabajar con material un poco concreto o estructurado para poder captar ciertas ideas, en este caso con fracciones equivalentes y demás. Era el trabajo pues como el que se hacía, y lo que decíamos un poco con la parte de la geometría en los software, en la sala que ya describían los compañeros de informática. En general pues eran los trabajos que se lograban percibir de parte de ellos, ¿sí? Ubicaciones de puntos, coordenadas para mejorar la ubicación espacial, manejo de áreas, superficies. Con Hugo. Si hay una cuestión muy muy común entre lo que hemos escuchado acá, y es que se sugiere, se le solicita de pronto tratar de a la universidad de
debe buscar todos los medios posibles para que la estadía allá sea un poco más extensa, ¿sí? Y para que el proyecto tenga continuidad, ¿sí? Para que de pronto se pueda... bueno, esta parte, nosotros en matemáticas también tuvimos una semana de sustentación de los trabajos, entonces este trabajo que se compartió también de parte de la compañera de Mitú, también se pudo compartir con los compañeros estudiantes de licenciatura en matemáticas, con algunos docentes que hicieron presencia esa semana ahí el 31 de octubre. ¿De abril? Sí. Entonces, pues eso es todo. La idea es... agradecerles a ustedes y solicitarles pues que se dé continuidad al proyecto en la medida en que hay actividades que uno sugiere ahorita, ¿sí? Y cuando llega un grupo nuevo, entonces el grupo nuevo propone otras. Entonces a veces, pues, como decía la compañera, los muchachos son los que más sienten eso porque dicen, bueno, pero entonces un trabajo que se estaba haciendo, si es viable, pues que se siga haciendo. Muchas gracias. Muy bien.